Buenos días, República Dominicana. Nosotros aquí nuevamente juntos con ustedes. Es un placer contar con su sintonía este jueves 10. Bienvenido, señor Ángel Acosta. Bienvenido, señora Susana. Buenos días, Susana. Buenos días, María. Buenos días, República Dominicana. Y a Pedro, buenos días. ¿Dónde sí, está? Pero no durmiendo, hoy falta, pero está. Hoy falta la piedra, pero está el ángel con las dos Marías. Así mismo. O sea que realmente. Alabado en el nombre del Señor. Divino, gracias a Dios Todopoderoso por este privilegio. Bueno, ayer hubo más mujeres, hoy hay más claro, hombres. Claro, así. Hubo más mujeres. Oh, sí, ayer habíamos dos con Pedro y hoy estamos dos con usted, o sea que la semana va bien. Exactamente, va bien. Va bien. Vamos bastante. Ahorita empatamos. Sí, Dios María quiere. De Los Ángeles, María Susana y Ángela Acosta, ¿verdad? Bellísimo. Esto es un cuadro divino. Así ustedes es. Como que están vestidos como de Licey. Yo soy escogida. El Licey. ¿Qué es el Licey? El Licey perdió ya. ¿Qué es el Licey? Está en camino. Va casi por el Licey. Yo soy escogidita, pero quiero que ganen las estrellas. Bueno, en primer lugar, para retirarse. Yo estoy apoyando al escogido. Contando de atrás para adelante. Porque la mitad por de la fuerza del escogido. Exactamente. Sí, exactamente. Esa fuerte, esa fuerza. Señor Ángel Acosta, ahorita en Camerino estábamos comentando un tema que ha, desde antes de ayer, ha copado pues la opinión pública y toda la nación se ha preocupado con lo que está pasando en la provincia de Baní. Y yo le decía y recordaba que el senador Winston Guerrero, toda la vida, por lo menos en eso, se ha preocupado por su provincia, denunciando los casos que se producen, la situación que se vive en la provincia de Peravia, en el municipio de Baní, con el narcotráfico, las consecuencias que ha tenido la desidia de la DNCD y el contubernio entre este organismo, los agentes de este organismo antidrogas, que se supone debe ser un organismo antidrogas, la Policía Nacional y otros cuerpos con el narcotráfico. Ayer, si el señor coordinador nos puede, por favor, poner un video donde Winston Guerrero acude a la funeraria y denuncia allí y dice una palabra que a mí me llama mucho la atención, que este joven acusado de asesinar de dos disparos al coronel Daniel pues Ramos, era el niño lindo de la DNCD en Baní, y decía incluso que este daba, no sé a quién, en la DNCD 60 mil pesos mensuales, el niño lindo de la DNCD. ¿Qué significa esto? ¿Y a quién a partir de esta denuncia habría que investigar? Yo lo que quisiera es que en realidad la muerte de este coronel no quede impune. O sea, no quedara impune por el hecho de que la persona que supuestamente disparó fue y se entregó de una manera inteligente, hay otro detenido y están buscando a otras personas más, pero sino que no sea en vano, Ángel, que Baní sea intervenido y que en honor a esta lucha que este coronel de 68 años de edad pues llevaba contra estos delincuentes, el Estado, los organismos de seguridad del Estado, pues intervengan Baní y de una vez por todas los comunitarios de esa provincia y de ese municipio puedan vivir en paz. No se me olvida, ni a la sociedad dominicana se le olvidará nunca lo que sucedió en Paya. Esa matanza que se dio allí, eso no se había visto nunca en la República Dominicana. Y es lamentable que sigan pasando cosas como estas. En el caso de Baní, viene suscitando, amén de ese evento que tú resaltas, que es histórico exacto. La República Dominicana, casi ese evento casi hace desaparecer, oye lo que voy a decir, a la Marina de Guerra. Ay, sí. A la Marina de Guerra la salvó el coronel Bencosme Candelier. Así es. El general Bencosme Candelier. Así es. Porque debió haber desaparecido. Usted sabe que esa, hoy la Armada Dominicana, usted sabe que esa, en ese, cerca de ese punto de drogas, el año pasado mataron a una jovencita, un enfrentamiento entre bandas. Mira, ahí. Entre bandas disputándose un control. Ese tema del narcotráfico se ha llevado en Baní fiscales. ¿Sí o no? Sí.
se ha llevado jefes de policía, hembras y varones. Sí. ¿Sí o no? Sí. Y es un escándalo permanente que el único que lo resalta y lo justo dimensiona es el senador, Wilton Guerrero. Pero vamos a escuchar cuál fue el planteamiento de Wilton Guerrero. Sí, le pido a nuestro coordinador que si aparece el video del momento en que Buche se apresó, se quita la camisa y dice que estaba sano, que no tenía nada. Para yo referirme a este comentario del senador. Bueno, vamos a esperar que nuestro vamos a reiniciar el video, sí, porque por parece que hubo un detalle con el tema algo técnico de sonido. Yo quiero, para acoplar, complementar este planteamiento de María respecto del esbozo que hace el senador. Wilton. Cuando yo quiero que ustedes vean cuando él fue apresado, el señor Buche. Sí, esa Don parte. Buche. Sí, busca el video. Esa parte yo la vi y no sé si no, era. Con la autoridad que le habla a la policía. No, y que él estaba comiendo. Que él estaba comiendo y que el coronel andaba por ahí desde las 7 de la mañana buscándolo. Exacto, una cosa, Dios mío, o sea, porque él es inocente. Prácticamente se incriminó. Ese señor lo que tenía era algo personal en contra mí. Sí, sí. Y desde las 7 de la mañana anda atrás de mí. Pero yo quiero que ustedes vean con la actitud con que él asume esta posición, por cuanto parece que ciertamente, que es lo que yo quiero resaltar, que María fue muy delicada para ponerlo en la palestra, que hay un conflicto entre la DNCD y la policía en Baní por el asunto del control del narcotráfico. Falta de confianza. Del microtráfico. Adelante. Sí, mira, yo quería resaltar algunos puntos porque la gente se hace algunas preguntas. Es natural que ahora traten de venir con la duda de por qué esta persona podía estar haciendo esto. Generalmente los operativos tienen dos espacios. Primero se localiza el punto de droga, que era lo que parecía que estaba haciendo el coronel, tirando fotos. De hecho, ya se sabe que había estado localizando, documentando con fotografías otros puntos de drogas. Tres más anterior a ese. ¿Por qué estaba él trabajando y no la Dirección Nacional de Control de Drogas? Bueno, pues ahora lo ha develado el senador Wilton Guerrero. Parece ser que la Dirección Nacional de Control de Drogas tiene alguna vinculación, por lo menos con ese punto de droga del señor Buche y de un hermano más, no, pero dice que el senador. Ese no era el único punto de droga de Buche. Y no, es que pero todo era el que va a Baní se corrompe. O tiene que bueno, lo que sí, o coge miedo. Lo que pasa? Sí es posible que la Dirección Nacional de Control de Droga esté descalificada para perseguir un punto de droga que, según me han dicho, por lo menos una persona que conoce Baní, dice que tenía más de 10 años allá, todo el mundo conocía a Buche, todo el mundo conocía ese punto de droga, inclusive la muerte a la que tú hacías referencia había sido ahí mismo, tratándole de localizar. Entonces, es posible que estuviera el señor Brown, regional, tratando de trabajar con su equipo fuera de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Falta de confianza. Sin duda que la Dirección Nacional de Control de Drogas debe de ser por lo menos investigada con esta denuncia responsable, donde se pone nombre, donde se pone cantidad de dinero que recibía. Además, no puede justificar cómo un señor que tenía cuatro fichas en la Dirección Nacional de Control de Drogas había sido deportado por asunto de narcotráfico, cumplió 10 años con ese dominio allí, preso en los Estados Unidos, fue deportado. Claro, y cómo se enfrenta la autoridad con esa autoridad. Veamos para que tenemos listo al caso Buche al momento de entregarlo. Exactamente. Para que ustedes vean el perfil del tipo. Los oficiales suyos están aquí. General Bravo. Mire cómo me traigo.
mando el general Grau, usted no le ha dicho nada. ¿Qué fue? No, que se ponga el coloche porque esa imagen se ve muy... ¿Pero qué es? Dios mío, ¿qué es esto, Dios? No hay problema, no hay problema. ¿Está bien? Detrás de mí. Sí, señor. Sí. Yo sí, yo. Yo me estoy entrando voluntario porque no sé de nada de eso. Es para que estén tranquilos. Incluso. No sé por qué, porque incluso yo estaba donde mi mamá cuando sucedió lo sucedido. Yo no tengo ningún tipo de problema con ese señor. Yo no he tirado, no tengo arma de fuego, porque se me acusa. Y él tenía, parece que tenía algo personal, porque que él desde las 7 de la mañana, según me dice, estaban ahí, él no estaba en ningún operativo. Ahora, Ángel, yo quería preguntarle, ¿por qué tenía que ser el mismo? Está bien que hay un problema de confianza, pero solo se confiaba en este coronel. No había más cuatro, nadie que había cuatro. Pero ¿por qué tenía que ir él, sin chaleco antibala, también a hacer las fotografías? Porque habían cuatro más. No también sé si dice que lo dejaron solo. Habían cuatro más. Cuando Susana se refiere al equipo Brown, es que Brown es que lo... designa, sí, sí, y él sí. Es el jefe de él Baní, es el jefe, así es. De Baní, del municipio, claro. Baní, así como hay un jefe sí, en cada eso municipio, lo entendimos, pero él es el jefe. ¿Por qué tiene que ir a hacer parece la foto? Parece que acostumbraba a él a confiar, pero realmente ese no es el hay tipo de policía, no hay, ese es el policía. Y ahí no hay, ahí no está el tema, señores, porque realmente un coronel bueno, está el video de cómo pasaron las cosas. Ajá, ustedes verán que él está acompañado por dos más que salen huyendo, es natural sí, también sí. Que salgan huyendo, porque aquí la policía se ve que no tiene ningún protocolo, no ve cómo deja que la mamá esté presente en el apresamiento de su hijo y nadie le pone una barrera física, le piden a él que se ponga la ropa. Ojalá ustedes vean cómo se apresa en Estados Unidos. Usted tiene que ponerse la ropa, uh-huh. Tiene que ponerse la así ropa, no autoridad. Ni que mira, un favor, ponte un la favor. Ropa porque eso, se ve mal. Exacto. No hay protocolo, esa mujer podía haber ocasionado un problema ahí y porque estaba tratando de provocar. Miren cómo se ve ahí, que es una cámara de una de pero las la él fue sin ropa sí, para que vieran que él no tenía ni un golpe, o sea, para que vieran que él estaba claro. Bien, que se entregó a la policía sano. Y eso lo acostumbran pero, a hacer todo en ese día. ¿Qué fue? ¿La policía se fue y dejó el muerto ahí? Claro, sí, lo abandonaron. Esos policías tienen que claro, estar presos. Lo abandonaron, claro. Eso es lo que le digo. Esos policías tienen que estar presos ahora mismo. Salieron claro. Corriendo y lo abandonaron. Ahora claro. Entiendo la explicación sí, del senador claro. De que fue una celada lo que claro. Le hicieron. Y déjeme decirle que es posible ahí, que, hay más, tuviera, ahí, que no tuviera... A lo que hay que apresar no es a Buche, es a los policías. Claro. Bueno, Winston, no por ahí deben empezar las investigaciones. No, que dejen el show. Claro. Es a los policías. Ellos dicen que... Dice ¿cómo Winston, van a dejar a su comandante que, tirado ahí? Y la casualidad es que el primero que matan y el único es sí, al comandante, no, fue señores. De arriba un tiro. Fueron dos tiros desde arriba directo. Atención a Durán. Durán. Lo estaban esperando. Explíqueme dónde están los policías que andaban en esa exacto. Patrulla. Exacto. ¿Y por qué? ¿Y por qué no han dicho los nombres de los dos que estaban allí? ¿Y por qué lo esperaron? Ahora entiendo al senador. Claro. Hay una celada aquí. Y dicen ay, que lo anunciaron vamos. Porque él había estado visitando. El coronel Ramos está más. Siendo velado en la funeraria. Desde anoche. Blandino, desde anoche de la Sabana Larga. No han permitido la entrada de la prensa. Pero desde aquí lamentamos mucho, la verdad, bien. Lo que pasó a un padre de familia y a sus parientes, pues nuestro más sincero sentido. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros en Buenos Días, RD Ángel, cambiando un poco el tema. Sí. Ahorita yo, un poco preocupada, le preguntaba sobre...
la portada del Listín Diario el día de hoy, que da cuenta de que supuestamente, porque se desprende de un artículo del Miami Herald, el presidente Donald Trump estaría planificando sacar del Tratado de Libre Comercio, del DRCAFTA, a tres países de la región, incluyendo a la República Dominicana, Nicaragua y El Salvador. Sí, está en toda la prensa. Entonces, nacional. Con tantos problemas que tiene Trump arriba, ¿usted cree que esté de verdad ocupándose de eso? En toda la prensa nacional, pero el periódico Listín Diario lo destaca como su principal noticia en portada, que República Dominicana, Nicaragua y El Salvador están bajo la amenaza de Donald Trump. Es cuando tú lees el artículo, no es así. Cuando tú lees el artículo, es un estudio que se ha autorizado para revisar el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y el Caribe, y que sectores vinculados al gobierno norteamericano entienden que debe haber un castigo a República Dominicana por firmar por romper relaciones con Taiwán, a Nicaragua y El Salvador por su relación con Venezuela y la situación democrática cuestionada que se vive allí, y por la naturaleza de sus dos gobiernos, francamente los únicos gobiernos que quedan de izquierda en todo el hemisferio. Entonces, es bueno aclarar esa parte. Cuando uno analiza el tema del Tratado de Libre Comercio, aunque Susana no está de acuerdo conmigo, el país necesita revisar este acuerdo. En definitiva, ninguno de los presupuestos planteados para la discusión del Tratado de Libre Comercio se realizaron en el país. Nos dijeron que la calidad de los productos dominicanos iba a mejorar porque la influencia de la posibilidad de ingresar productos norteamericanos iba a obligar a que la calidad nuestra subiera. No ha mejorado. Que se iba a modernizar, que iba la agroindustria, a reducirse el costo de los productos de fabricación local, porque los costos de los productos importados iban a ser mucho más baratos. No, los que subieron fueron los importados. A República Dominicana no le ha favorecido prácticamente en nada, porque cuando tú vas al sector agroindustrial, nuestro sector agroindustrial está afectado. Las partidas más importantes de exportación no son a Estados Unidos. Y cuando tú analizas la balanza de pago, que es el cuarto elemento que a mí me llama la atención, la balanza de pago se ha triplicado, el desbalance. O sea, si antes eran $1,000 millones la favor, diferencia, a favor de Estados ahora Unidos. Tenemos $4,000 millones a favor de Estados Unidos. Mala, o sea, preocupación, acúseme Ángel, de los productores dominicanos de lo que puede pasar. No, y cuando futuro, se le quiten esos aranceles. Y entonces, a futuro, al futuro inmediato, para mí, dos sectores, dos renglones fundamentales que tienen que ser protegidos, el ganadero y el arroz, de frente al 2025, cuando entre ya plenamente el acuerdo y todo, sin protección alguna, sin protección de ningún producto, estos dos sectores que son emblemáticos del país podrían verse afectados. Yo insisto en que es oportuno iniciar un proceso de revisión, porque además solamente siete familias se han beneficiado de este Tratado de Libre Comercio. Y en ese y en esa época, en esta, en todos estos años, Ángel, en que se ha puesto en ejecución el Tratado de Libre Comercio, tampoco el empresariado dominicano ha podido competir, no, ni resurgir como agroindustria. Siete familias importadoras. Se han quedado rezagados. Un poco para explicar mi posición, realmente el Tratado de Libre Comercio era un mal con Estados Unidos, era un mal necesario, al que nosotros llegamos a adherir porque no participamos en la fase de negociación. Ahora era peor quedarnos fuera. Sí hemos logrado cosas porque tenemos un acceso preferencial al mercado de los Estados Unidos, libre de aranceles y algunos bienes en los que nosotros, si bien no somos plenamente competitivos, tenemos ventajas comparativas. Y por ejemplo, en esos bienes, si nosotros no hubiésemos tenido el Tratado de Libre Comercio, no hubiésemos podido importar, como es azúcar, sobre todo remolacha,
remolacha y algunos bienes textiles, porque acuérdense que se había modificado el acuerdo multifibra. Nosotros hemos avanzado en el desbalance con la balanza comercial con Estados Unidos con este acuerdo. Y tenemos productos de la rectificación técnica que, como bien tú dices, la canasta de desgravación se vendrán cumpliendo en el 2025. Ahora, en arroz, nosotros no somos competitivos. De hecho, hay que decir que si bien es un producto sensible, nosotros no tenemos ninguna ventaja con mantener esa prohibición, y sí hemos tenido ventaja con algunos productos, como la leche, como es el huevo, como es el queso. Nosotros tenemos queso aquí que nuestros productores no pueden vender a ese precio. Usted diría, lo protejo, pero ¿qué hago? Entonces libro al mercado de tener acceso al queso, pero que tiene otros bienes. Yo creo que sí que debemos de sentarnos a ver con algunos productores. Ahora, no desde el punto de vista que lo haga Trump, porque el acuerdo tiene unos mecanismos para llamar a la renegociación. Pero aquí hay una contradicción. Porque Trump lo quiere hacer, no es para por el punto de vista de nosotros, es para tratar de evitar que China se beneficie con acceso a mercado y subir el nivel, vamos a decir, de producción nacional, para evitar que nosotros podamos beneficiarnos o venderle a China la posibilidad de utilizarnos como es una posibilidad. Como el corredor. Los países firmaron con China. Que nosotros somos un canal para que China produzca aquí. Y Nos beneficiamos de financiamiento, porque China nos ofrece financiamiento blando. Si Trump logra imponer que el financiamiento no pueda venir de China, sencillamente eso sería un abuso. Pero sería contraproducente con las políticas propias de Donald Trump. ¿Por qué está haciendo Donald Trump en Estados Unidos? Restableciendo el proteccionismo. Claro. Entonces, ¿qué le conviene a República Dominicana hoy? Y yo insisto, Susana, ¿qué le conviene a República Dominicana hoy? Proteger el sector ganadero y el sector arrocero. Sí. Extenderle la protección arancelaria. Más allá del 2025. Más allá del 2025. Claro. Nos conviene llevar eso al 40, es más al 50. ¿Qué vaina es? Pues no estamos en el momento de la del proteccionismo. ¿Qué quiere Trump? Proteger sus productores. Nosotros no podemos jugar, Susana, a pesar de lo poco competitivo que es, que yo creo que ha mejorado mucho la producción de arroz, la cantidad de quintales por tarea que en este momento se está produciendo es impresionante cómo ha mejorado. Pero necesita mucha agua, manipulación genética, extensión de tierra. Sí, claro, esa inundación de agua es perfecto. Pero nosotros todavía estamos en capacidad de mantener nuestro aparato productivo. Hay que ver la riqueza que hay en la línea noroeste. Claro. Hoy, fruto de ese arroz, sembrando dos veces al año y dos retoños, que son los que dejan los guardas. La leche tiene un contingente arancelario. Que no ponen un peso ahí los arroceros y con eso cambian. Pero mira, por ejemplo, con la leche, queremos proteger con los contingentes arancelarios, pero nosotros no producimos suficiente leche para abastecer nuestro mercado. La producimos perfecto. También si no muy cara. Si no tenemos la capacidad de abastecernos, bueno, perfecto, importamos el diferencial, pero a quien le conviene en este momento hacer una revisión es a la República Pero Dominicana. Pero con Trump. Ojalá y se dé. Trump revisó con amenaza. México. Y le fue muy bien a México. ¿Le fue bien a México? Sí, claro. No. México. Oye, no. México está feliz. No. México está feliz. Quien salió afectado ahí fue Canadá. Canadá. ¿Por qué? Canadá. Porque Trump, Susana, tiene una característica. Canta como gallo y pone como gallina. Esa es la característica. Hace un show de entrada. Yo soy el que más duro mea. ¿Qué? Mentira. Al final termina poniendo un huevo. ¿Qué ha pasado con cada uno de los shows que ha dado? En eso se han quedado. ¿En qué ha quedado? Estados Unidos por lo menos salió beneficiado. Con Trump tal vez este no es el momento de renegociar el acuerdo, señores. Hay que esperar que Trump se desacredite. ¿Por qué está cerrado el gobierno norteamericano, Susana? Por la tosudez de Trump. No, porque le dijo a ese pueblo que los mexicanos iban a pagar el muro. Pero le está pidiendo al Congreso que le autorice 5 mil millones de dólares para hacer muro. Y 10 años para el muro. Y es de los fondos mexicanos que van a pagar. Pero además, él tiene derecho a eso. Es que Trump se corresponde. Lo que pasa es que ese tema del muro y el tema de la migración lo crearon sus estrategas como su punto de campaña. ¿Qué lectura le doy a eso?
que él fue el que organizó las caravanas. Yo no he dicho eso, pero el tema migratorio y el tema del muro fue utilizado por él y sus estrategias. Entonces él organizó las caravanas. Para por eso él es presidente de los Estados Unidos, por eso. Por ahora. Pero eso se cae, eso se cae. Y esperemos como por lo menos 6 meses para sentarnos con Trump. Si es que Trump termina su mandato, vamos a ver, porque Estados Unidos no se suicida. Una preguntita que le tengo, cambiando de tema. ¿Usted había visto, o sea, ha habido precedente de que una persona acusada de un crimen sea condenada en solamente 2 audiencias? ¿Condenada a 30 años? Sí, en 2 audiencias. El caso está... Si está sustanciado, sí, si es un juicio abreviado. En lo que yo recuerde, en lo que yo y las partes reconocen. En lo que yo recuerde, no había visto. Y esto fue lo que pasó con este... Con Chamán. No, pero tiene mucha, con este, en sí, fondo, dos, ya, solamente dos. Sí, 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 en fondo. Dos de fondo. Ya puede ser el siquiera, exacto, ni siquiera fue reenviado. Además de que él fue, confesó su fue crimen. Agarrado. Sí, no, y confesó su crimen. Nadie, ningún amigo... Él lo escuchó solo, claro. Él escuchó solo su audiencia, escuchó el dictamen de los jueces del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, pidió perdón. No, y se supone que ahora la modificación del código procesal permitía que fuera más rápido. En mi tiempo de abogado de oficio estaba completo, la juez decía, está completo, y ese mismo día se iba. En este caso él pidió, pero estaban todas las pruebas ahí. Exacto, él secó. Aunque la confesión no es un medio de prueba válido, pero de alguna manera orienta. Pero sin reenvío y sin nada, fue condenado a 30 años. Ninguno de sus amigos le acompañaron, ni siquiera tampoco ellos declararon nada bueno a favor de él. La condena debe ser a la muerte en la cárcel. Bueno, vamos a la pausa. El diablo sí estaba con él en ese momento. ¿Cómo? Seguro que sí. Vamos a la pausa. Ya están en escena nuestros invitados en el día de hoy, los líderes dirigentes de la COMIPOL, la Comisión Militar y Policial de Obras Públicas. Uno de los proyectos para mí sociales, mejores, claro, que ha, en que ha incursionado el gobierno y el ministro de Obras Públicas. Sí. Así es. Porque hay que reconocerlo. Así es. El coronel Félix José Luis Manuel y el ingeniero Douglas Borrell. Vamos a estar con ellos en unos minutitos. Continuamos en Buenos Días RD. Para nosotros de mucha satisfacción repetir la presencia en esta escena de la COMIPOL, la Comisión Militar y Policial de Obras Públicas, que desarrolla una amplia labor social en diferentes aspectos. Pero hoy vamos a analizar el tema del resultado de este año 2018 que acaba de pasar. Tenemos en escena al coronel Luis Manuel Félix José y al ingeniero Douglas Borrell. Buenos días, compañeros, ¿cómo están ustedes? Buenos días, Ángel. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Distinguidas damas. Gracias, gracias. Que los adornan, ¿verdad? Esa es la palabra de rigor. Lo que no adorna realmente es ustedes a la ciudadanía. Vi el reporte de tantas asistencias que han hecho y me sorprende saber que hay diferentes tipos de asistencia. De ellas, ¿cuál fue la que en el periodo navideño marcó sin duda la pauta del trabajo que ustedes hicieron? Sí, es bueno destacar que... Y la comparación, disculpe, coronel, con el año pasado, por favor. Sí, ciertamente. Es bueno destacar que este amplio operativo de refuerzo de la Comisión Militar y Policial con el programa de protección y asistencia vial, que es como se llama este programa, fue dispuesta por el licenciado Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, siguiendo las instrucciones expresas de nuestro excelentísimo señor presidente constitucional de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, con el objetivo de reducir los índices de siniestros en la carretera, principalmente durante los feriados navideños, durante las épocas navideñas. Entonces, este amplio operativo consistió en el reforzamiento de todos los tramos carreteros, todas las vías troncales del país,
para dar seguridad, asistencia y protección a todos los dominicanos y extranjeros que nos visitan en esa época, en esta época del año. Y ciertamente fue una especie de cruzada, una cruzada donde todas las instituciones del Estado involucradas en materia de seguridad pusieron su esfuerzo principal para llegar a cabo una reducción tan significativa en la historia de lo que es el Centro de Operaciones de Emergencia trabajando en este tipo de actividad. Fue una cruzada, fue un pacto por la vida que nosotros entendemos que la ciudadanía acató, y por eso siempre la felicitamos el comportamiento, el llamado de prudencia, el llamado a respeto a la vida que hicimos a través del Centro de Operaciones de Emergencia, y que entendemos que la ciudadanía prácticamente lo acató, porque llegar a una reducción, comparándolo el año anterior, donde tuvimos 1.213 accidentes, y llegar a una reducción de 152, wow. 1.061 accidentes menos, sí. Es algo muy significativo. Nosotros acumulamos 39.600... Repite ese dato, comandante. Mil menos. 1.061 menos. Menos. Sí. Wow. Que el año pasado. ¿Y cuántas asistencias? Nosotros, desde el 14 de diciembre, que fue cuando inició este reforzamiento de lo que las autopistas. Nosotros iniciamos al mediodía del 14 de diciembre y concluimos al mediodía del lunes 7. Fueron 25 días constantes donde involucramos 392 unidades, entre ellas 269 unidades de patrulla, 18 talleres gomeros, 24 ambulancias, 24 grúas, 3 escarpas médicas en distintos puntos estratégicos del país para que el ciudadano que sintiera cualquier molestia, cualquier inconveniente o malestar conduciendo se detuviera y fuera asistido por médicos especializados y capacitados y pudiera seguir su camino y pudieran detectar estos médicos y podía seguir continuando. ¿Cuánta asistencia eso, es ese número? 39.690 en 25 días. En 390 unidades, wow, que estaban distribuidas. 392 unidades apostadas en distintos durante estratégicos, ¿verdad? Durante, sí, estratégico. Durante 20 y tantos días. 25 días. Durante 25 días. Es un buen promedio. Son más de 1.000 asistencias por unidad. ¿Y el año pasado, a esa fecha, cuánta hicieron? El año pasado nosotros tuvimos un aumento de 5.211 asistencias. Comparativamente. Comparativamente en relación al año pasado. ¿Y cuál fue la asistencia más, vamos a decir, que más ustedes hicieron? ¿Vehículo dañado? Sí, los vehículos por fallas mecánicas. Okay. Ocupan un 42% en los niveles de asistencia. Luego le siguen lo que son por, neumáticos, sí. Detrás de ellos asistencia por combustible. Y falta de gasolina. Es verdad lo que dijo, cinco, seguridad. Que ustedes le dan combustible, que ustedes le echan gasolina. Sí. No, no, no le diga así a los amigos. No, que van y se quedan de maldad. Ustedes van a quebrar. Nosotros tenemos 18 centros asistenciales. Nosotros le decimos KIP, que está compuesto por una camioneta patrullera, o sea, una patrullera, una grúa, un taller gomero, okay, y una ambulancia. Los tenemos instalados en los peajes, los distintos peajes, y en puntos estratégicos que comúnmente hemos identificado porque suceden muchos accidentes y porque la gente comúnmente tiende a... Son los puntos donde más hemos tenido incidencia de vehículos dañados. Entonces, eso que usted María, dice refleja un poco que andan mucha gente con vehículos que no están en buen estado, ¿verdad que sí? Bueno, yo espero que después de la aprobación de estos reglamentos ustedes tengan menos trabajo. A lo mejor... Tú sabes, Susana, que para nosotros es una satisfacción atender al ciudadano. Nosotros sabemos que somos servidores públicos
Y para nosotros le damos el mismo trato a una persona que se quede con una jipeta del año, como que se quede con un vehículo del año. Pero ese levantamiento la jipeta tuya se puede quedar y va a ser asistida igual. Claro, pero es bueno hacerlo para que vean que tanto incide eso. Para mí, coronel, es la parte de la seguridad. Por ejemplo, yo vivo en la República de Colombia y siempre veo cuando se quedan por ahí vehículos o en la Jacobo Masluta, que a veces está bastante oscura, y la gente se queda y de noche y hay un temor por el tema de la delincuencia. Entonces, para mí lo más importante no es solamente esa asistencia, sino que esa patrulla está ahí asistiendo hasta que usted resuelva su problema y pueda irse a su casa. Es un apoyo en seguridad vial también, la seguridad en carretera. Es bueno destacar que muchas personas anteriormente no se movía quizá a visitar a sus parientes a distintas regiones del país. Muchos en la zona sur y en la zona del Cibao, a veces pensaban que su carrito no llegaba porque tenía tal problema, porque quizás la goma tenía algún tipo de... Y a veces se cohibían de moverse en su vehículo hacia a visitar a sus parientes en distintas regiones del país. Ya ellos lo hacen con la seguridad y la garantía de que si tienen cualquier problema, cualquier desperfecto, nos van a encontrar ahí 24 horas, los 7 días a la semana para resolverlo. Denme un permisito, porque yo quisiera hablar con Gonel, con el ingeniero Douglas Gonel, que es el director de mantenimiento de carretera, Entonces, él es el responsable de identificar estos roncitos amarillos de daño, de bache, y definir qué carretera necesita ser un bacheado y qué necesita carretera necesita ser un repavimentado. ¿Cuál es la expectativa? Por ejemplo, con la autopista Duarte, porque las autopistas del este son nuevas, pero la autopista Duarte está sometida a una carga. Hay que ver el tránsito de camiones en esta autopista. ¿Cuál es la perspectiva? Porque la verdad que yo lo siento lento, ingeniero. Usted tiene 2 años reparando la autopista Duarte y no damos pie con bola. Y cada vez que yo paso por ahí, hay camiones, hay grúas, hay de todo en la autopista Duarte. ¿Esa es la que más se daña? Sí, muy buenos días, muchas gracias, don Ángel, a este gran elenco de comunicadoras que están aquí presentes. Efectivamente, el programa de mantenimiento de carretera del Ministerio de Obras Públicas está ejerciendo una labor en tiempo real en las principales vías del país, vías troncales, vías secundarias, circunvalaciones, autopistas, con este trabajo de mantenimiento preventivo que se realiza. Anteriormente, el coronel Félix José, capitán de navío Félix José, enfatizaba que el operativo de Navidad Segura comenzó el viernes 14 de diciembre y efectivamente en esa fecha nuestro señor ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, incrementó lo que eran los operativos de mantenimiento vial con una cantidad de más de 2.500 hombres que estaban distribuidos prácticamente en las 32 provincias del país realizando este trabajo preventivo. Por eso hablábamos anteriormente de la cantidad de accidentes que disminuyeron, pero disminuyeron porque en adición a este gran trabajo que realiza la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, nosotros nos concentramos este año en realizar un trabajo preventivo de cambio de barandas, de bacheo, recapeo, señalización tanto horizontal como vertical para evitar accidentes. Trabajamos en los muros New Jersey, en la placa reflectiva, trabajamos en el mantenimiento de los puentes. Bueno, todo lo que se dirigen hacia los diferentes puntos del país pudieron ver este ejército de hombres de Mamey, pues realizando este trabajo de desbroce, poda. En sentido general, lo que queríamos garantizar era que todos los dominicanos y los extranjeros y dominicanos ausentes que nos visitaron en el asueto navideño pudieran dirigirse hacia los diferentes puntos del país de manera eficiente y segura con estas vías en óptimas condiciones. ¿Es de ustedes la decisión de colocar reductores que tanto está siendo atacado? La gente causa disgusto, sorprende a veces en algunos puntos. ¿Es de usted de mantenimiento vial? Somos de mantenimiento vial, pero estamos en las vías principales. En el caso de los reductores hay una organización para la colocación del mismo. No se puede colocar reductores en cualquier lugar. Se colocan reductores en instituciones oficiales del Estado, como son escuelas. No, yo hablo de los reductores que se han colocado en autopistas.
estos reductores de metal que han llamado mucho la atención porque se entiende que en la autopista no se debe colocar. Eso es correcto. Fíjese que si usted se dirige hacia el norte, en la autopista Duarte no va a haber reductores en la vía. Si se dirige hacia el este, vamos a ver una vía pues en excelentes condiciones con estos trabajos preventivos que se realizan. Decía anteriormente el patrón que estamos muy concentrados en la autopista Duarte, pero no solamente en la autopista Duarte, estamos trabajando en todas las vías importantes y de acceso del país. En el día de ayer estuvimos por Salcedo, se está haciendo un gran trabajo, Moca se está realizando un trabajo encomiable. Si nos vamos hacia el este, vemos como la autovía del este prácticamente se ha hecho un trabajo de cambio de capa asfáltica completo y señalización. ¿Terminaron el peaje de la autopista de las Américas? Sí, el peaje de las autopistas de las Américas la ampliación en el peaje de las Américas está totalmente ya remodelado. Si ustedes se pasan por la vía van a ver cómo ahora pues evitamos los entaponamientos que se realizaban anteriormente con esta ampliación a 4 carriles. Sí. Entonces, en ese sentido, podemos enfatizar, Ángel, que las personas, que los dominicanos que han estado fuera del país varios años y han regresado a su isla, a la República Dominicana, han visto estos cambios que han mejorado pues la calidad de vida de todos los dominicanos. Yo quiero insistirle, Borrell, en un detalle. Este país está de operativo en operativo. La próxima semana ustedes tienen que montar un operativo de nuevo porque tenemos el feriado de la Altagracia. La Virgen de la Altagracia. Nuestra patrona, madrona espiritual, ¿verdad? Digo, no es ella, no, perdón. Es la Mercedes. Pero en el caso de los puntos donde se han establecido estos monumentos a nuestra Virgen de la Altagracia, el caso de la Cumbre, el caso de Higüey, que es emblemático, el caso de Jarabacoa, o en el caso de Constanza, que también hay un lugar allí. Un santuario, de, sí. Exacto, un santuario. ¿Cuál es la decisión en ese sentido? Porque en el caso de Jarabacoa hay que darle una atencioncita a eso. Ay, ahí. Sí, la Virgen. Lo que se gaste una pesquita. Ay, la Virgen está tan fea. ¿Qué fea eso, está eso esa ahí, Virgen? Lleno de y atención de piedra, que no hay. Y la baranda se la llevaron y graba, en medio de la calle. Y hierba y de todo. Eso? Don Ángel, el Ministerio de Obras Públicas se ha enfatizado en los últimos años que más que construcciones somos servicios, y eso lo podemos ver con estos operativos que se realizan todos los fines de semana largos, cuando hay eventos especiales en la zona turística. Pues lo que queremos es evitar accidentes. Fíjate que el sábado pasado iniciamos por instrucciones concisas y precisas de nuestro señor ministro Gonzalo Castillo un operativo en el Faro a Colón, en los laterales del Faro a Colón. Eso sí era necesario. Qué bien. Recuperar esa vaina que no le toca obra pública, y la dirección del parque, ¿dónde que está? ¿Y bueno, quién es que está ahí? Con miles de empleados la dirección del parque. Claro. Y hay un gobernador. ¿Qué hicieron? Nosotros iniciamos un operativo en el cual, en la marginal prácticamente alrededor de lo que es el Faro a Colón, de limpieza, desbroce, poda, pero sobre todo enfatizar que hemos retirado más de 120 camiones de desechos sólidos en esa zona. Hacemos igualmente un llamado por aquí a los ciudadanos, por favor, que acaten a la conciencia. Y el ayuntamiento no recoge la basura. Ah, no, pues era un basurero ahí entonces. Recordarle también, don Ángel, y a estas bellas comunicadoras, que el Ministerio de Obras Públicas también está en los 8 corredores viales a diario realizando este trabajo preventivo de limpieza de imbornales, de desbroce, de señalización para que se vean las vías pues en óptimas condiciones. De manera tal, lo que buscamos con todo esto es prácticamente que tengamos seguridad, que los accidentes se minimicen, y con la Comipola a la cabeza, protegiendo a los ciudadanos, dándole garantía de seguridad, en este operativo de Navidad nos enfocamos igualmente en las zonas de aeropuerto. Fíjense que ya son cosas del pasado, de que un ciudadano que nos visita diga, bueno, tuvimos un problema en los aeropuertos, me atracaron. Camino, o sea, eso son cosas del pasado. Ustedes han asumido la seguridad en carretera, o sea, ustedes son la patrulla de camino, porque el DGC no aparece por ningún lado. ¿Ustedes han visto DGC? El alcance de DGC no es tan
no está en todo el país. ¿Y cuál es la coordinación que tienen? Antes de cambiar de tema al coronel, una preguntita. ¿Por qué a veces yo veo en horas pico o en horas laborables este tipo de en avenidas principales que crea tapón alguna de las realizaciones que ustedes hacen en las vías, este tipo de reconstrucciones? ¿Por qué en hora pico? Porque se crean unos tapones feos. Sí, bueno, nosotros... ¿Cómo puede ser los fines nosotros, de semana? Hay cosas que son de emergencia, que hay que inmediatamente, cuando tenemos una falla en un camino o genera cierto peligro para los ciudadanos, pues hay que intervenirlo de manera inmediata. Pero realmente el Ministerio de Obras Públicas, mencionaba anteriormente que más que construcciones somos servicios, nosotros trabajamos a diario y hacemos más hincapié los fines de semana. Por eso ustedes ven ese gran mantenimiento, ese gran operativo los domingos, los sábados, pero sobre todo los días festivos, cuando no hay nadie en las vías, mientras todos los dominicanos descansan, el Ministerio de Obras Públicas, la vanguardia, está en las carreteras. O sea, nosotros no hacemos nada para llamar a la atención, sino simple y llanamente solucionar los problemas, los males que pueden afectar a los dominicanos con relación a las principales vías. Si hablamos de vías, troncales, quizá ustedes pueden pensar que nos estamos concentrando en la autopista Duarte, en la 6 de noviembre, en la autovía del Este, y no es así. Estamos trabajando en las 32 provincias realizando este bacheo técnico, cambio de capa asfáltica tan importante para los ciudadanos, para garantizarle y mejorarle sus condiciones de vida, pero sobre todo, don Ángel, su seguridad. Y ahí vemos cómo viene, por ejemplo, en el programa que usted nos invitó anteriormente, y viene el bajo mantenimiento en los vehículos, porque no tienen que estar cambiando goma, no tienen que estar cambiando amortiguadores. Cada vez que tú caías en un hoyo, se iba una goma. Correcto. Tú caías en un hoyo y una goma. Las mujeres que no saben cambiar goma, ustedes cambian la esquina. Claro que sí, claro que sí. Capitán, algo que quisiéramos nosotros saber, ¿cuál es la coordinación con las otras instituciones de seguridad ciudadana y cómo lo hacen? Porque nos decía el señor del COE, que estuvo ahí mismo en ese asiento donde usted estaba, que en los operativos ellos no tenían fines punitivos, pero por lo menos el levantamiento de los datos de cuántos vehículos andan sin las gomas debidas, que es una infracción. Cualquier situación que ocurra en la vía pública de inseguridad, ¿cómo ustedes se articulan con la Policía Nacional, con el 911, con el COE? Con el COE no, porque el COE, ustedes son parte del COE. ¿Cómo es la articulación? El Intran. ¿Y cuál es el protocolo cuando hay algo que tenga que ver con seguridad? Sí, fíjate, nosotros estamos para brindar seguridad, asistencia y protección en las carreteras. Los principales tramos carreteros, estamos cubriendo 2.843 kilómetros lineales, dando seguridad, asistencia y protección. Como te decía el ingeniero Douglas, nosotros asumimos la seguridad, la asistencia y la protección de las terminales aeroportuarias. Principalmente estuvimos enfocados en lo que son el aeropuerto Isabela, el aeropuerto de las Américas, el aeropuerto de Romana, el aeropuerto de Punta Cana, en la zona este. En el litoral norte, el aeropuerto Gregorio Luperón, el aeropuerto de Santiago, y en el sur, María Montes. Nosotros llenamos una planilla cuando damos asistencia, unos reportes de lo que son las asistencias. Si hay algún tipo de anomalía, algún tipo de violación a la infracción, a las leyes, nosotros tenemos estrecha coordinación con los encargados de notificarlo. Inclusive actuamos en consecuencia, lo llamamos a ellos y ellos fiscalizan y son los llamados a fiscalizar. Gracias, comandante. Muy bien. Gracias al coronel Félix José y al ingeniero Douglas Borrell. Para nosotros es mucha satisfacción haber compartido con ustedes en el día de hoy, y qué bueno que hay menos muertes. El presidente hizo un compromiso de anualmente bajar un 30%. Vamos a ver si esto se cumple. Gracias, amigos televidentes.